Y están presentes las seis provincias del NEA Litoral, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe, con sus autoridades ambientales, con personal técnico. Algunas provincias llegaron el día de ayer, entonces ayer estuvimos tratando proyectos de leyes de presupuestos mínimos que estamos trabajando sobre estudios de impacto ambiental, educación ambiental y residuos peligrosos. La semana que viene también tenemos en Buenos Aires una reunión muy importante sobre bosque nativo. Si todos los que trabajamos en esto sabemos que desde el Estado solos no vamos a lograr nada y nuestra idea respecto al cambio climático es mantener los niveles de temperatura y descender hasta la época preindustrial, o sea, poder bajar 1 grado la temperatura global. Eso se hace trabajando desde todos los países, absolutamente de todo el mundo, pero no únicamente desde el Estado. Para nosotros es importantísimo que el sector privado, que la academia, que todo el sistema educativo, tanto sea provincial como el sistema universitario, también entiendan que las acciones que desarrollamos los seres humanos tienen un impacto en el clima. Como sabrán, hay muchas provincias que están sufriendo fenómenos extremos en estos momentos. El cambio climático justamente lo que hace es que esos fenómenos extremos sean más frecuentes y más virulentos. Por eso estas reuniones son muy importantes justamente para primero ver cómo el país se puede aumentar su compromiso respecto a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, que es muy necesaria para que la temperatura no aumente. Que se den los escenarios menores de aumento de temperatura, pero también cómo se va a adaptar el país y cómo se van a adaptar cada una de las provincias al cambio climático. Por suerte, los gobiernos provinciales están tomando cada vez más conciencia acerca de estos temas, ¿no? Absolutamente. Se nota un incremento de conciencia enorme de parte de prácticamente, te diría, todos los gobiernos provinciales. La verdad que es muy interesante. Chaco siempre tiene un rol muy activo y, de hecho, ahora es sede de este encuentro regional. Digamos, es claro que se está plasmando un interés y ese interés se está viendo en medidas concretas que están proponiendo. Estamos trabajando muy bien con todas las provincias y la verdad que es muy importante. Para volver a ver, 9 Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.